Cuando se logra construir una visión de futuro compartida con la región, las instituciones, el gobierno nacional, la empresa y la comunidad, es posible crear obras de paz, de desarrollo, de prosperidad. La central hidroeléctrica Sogamoso, que hoy con orgullo inauguramos, es el mejor ejemplo de que sí es posible. El concepto y la experiencia de la bendición son muy ricos en la Sagrada Escritura. Bendecir es alabar a Dios por ser Dios y Padre bueno. Su espíritu de sabiduría para leer la realidad y descubrir la llamada al compromiso para hacer un mundo, una región, un país más humano. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, actividades, sobre esta hermosa obra y sus trabajadores, y los acompañe siempre. Amén. Si tuviéramos que ponerle un título a la historia de la hidroeléctrica del río Sogamoso, sin lugar a dudas la llamaríamos la aspiración o el sueño de una región. No podría ser de otra manera. Un sueño que nació hace más de 70 años, cuando el ingeniero santandereano Gerardo Streijholz propuso en su tesis de grado una gran central utilizando el río Sogamoso para darle energía a la ciudad de Bucaramanga. Hombre, yo creo que una etapa muy importante. Durante varios años, Isagen no pudo realizar su plan de expansión, y coronar los 20 años de Isagen con una obra de esta magnitud, pues lo llena a uno de orgullo, de satisfacción. Tener la posibilidad de decirle al país, Isagen es una empresa que vale la pena, pues uno no tiene ninguna otra cosa más que sentir satisfacción. Señor presidente y amigos todos, la experiencia me ha enseñado que en un evento como este hay que vivirlo más con el corazón que con la razón. Por eso quiero parafrasear el mensaje de James Rodríguez, cuando recientemente
recibió el premio al mejor gol del año 2014. Estoy feliz y gracias a todos. Así es. Así es. Nada describe mejor lo que siento hoy que esta sencilla frase. Feliz por la satisfacción de haber alcanzado esta gran meta, por la satisfacción de iniciar el 2015, año en que Isagen cumple 20 años de vida empresarial independiente con esta inauguración. Y esto lo digo en nombre de la Junta Directiva, del equipo de gerencia y de todos los trabajadores de Isagen. Y gracias a todos los que la hicieron posible, a todos los contratistas, financiadores y firmas que participaron en esta gran obra. Fueron en total 650 empresas, de las cuales aproximadamente la mitad fueron de origen santandereano. Como es obvio, es imposible mencionarlas a todas, pero en representación de ellas quiero agradecer al grupo ICT Impregilo, contratista de las obras principales, a Conalvías, contratistas de vías sustitutivas, a Andris, Toshiba, ATB, Siemens, ABB, proveedores de los equipos principales, a Consalfa, contratista de montaje, a Ingetec, diseñador y asesor técnico durante la construcción, a Integral, principal interventor del proyecto, a Confenalco, al Centro de Estudios Regionales y la Universidad Autónoma de Bucaramanga, a Refocosta y a Desmarginalizar, contratistas y asesores en los aspectos sociales y ambientales. Con el esfuerzo y la dedicación de los trabajadores de todas estas compañías, superamos las dificultades. Con orgullo de colombiano, quiero resaltar que toda la ingeniería necesaria para la identificación, concepción y desarrollo y diseño de esta gran obra es colombiana, y que su realizador principal fue la firma Ingetec, bajo la dirección del doctor Alberto Marulanda Posada. Gracias, doctor Alberto. Muchísimas gracias, doctor Rico. La más sincera felicitación. Usted aquí se metió un golazo mejor que el de James, y yo reconozco su baluarte, su tesón, su dedicación, su ahínco para entregarle a todos los santandereanos y colombianos este megaproyecto. Felicitaciones a todos. Estamos en un día especial porque un sueño se está convirtiendo en realidad, o ya se convirtió en realidad. Como lo decía el doctor Rico, este departamento lleva más de medio siglo añorando a Hidrosogamoso. Los colombianos sí somos capaces de pensar en grande, de hacer grandes obras y hacerlas bien hechas, porque esta es una obra bien hecha. Isagen además queda con esta obra posicionada como la segunda generadora de electricidad en Colombia. Me siento muy contenta, muy complacida de que hoy pues podamos celebrar la terminación de la obra. Muy contenta también por toda la gente, porque toda la gente pues hoy se siente reconocida, y adicionalmente también manifiestan la gran experiencia que obtuvimos todos durante estos 6 años de la construcción de esta central. Estoy orgulloso de ellos, que realmente el esfuerzo, la dedicación, el amor que le pusieron a eso se ve reflejado en esta obra, y por lo tanto una gratitud inmensa. Sé que eso los enriquece como personas y eso me parece muy bueno, pero de parte mía muchas gracias.